A partir de este instante, todo el acontecer de la provincia y la región a través del 93.1, Canal 62 de TV Red y Facebook Live de Viento Sur Comunicaciones, presentamos Edición Nocturna de Noticias. Viento Sur Comunicaciones. Conduce el comunicador Luis España Vargas. Edición Nocturna de Noticias. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la edición nocturna de Viento Sur Comunicaciones de Noticias. Vamos a conocer los principales títulos que trae este día viernes 31 de julio de 2020, nuestra edición nocturna. Ayer en horas de la tarde se produjeron dos accidentes de tránsito en la comuna, la cual dejó como saldo a cuatro heridos, quienes fueron trasladados al hospital Augusto Esman. Biblioteca Municipal abre sus puertas a toda la comunidad, quienes necesiten ayuda para el retiro del 10% de su AFP. Funcionarios estarán a disposición para eventual orientación y relleno de formularios. Realizan exámenes preventivos de PCR a funcionarios municipales de Natales. Los test fueron efectuados al personal del vertedero municipal, recolectores de residuos domiciliarios y personal de aseo y ornato de Puerto Natal. Y así comenzamos el desarrollo de las informaciones para esta presente edición de noticias. La Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas, explicó que Magallanes, en el marco de Plan Paso a Paso, se encuentra en la etapa 3, preparación, que establece que se podrán desarrollar actividades deportivas de naturaleza colectiva con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 personas en lugares abiertos. De acuerdo a la resolución exenta número 591 del Ministerio de Salud, publicada el pasado fin de semana, la Seremi de Salud de Magallanes, Mariela Rojas Ramírez, explicó que Magallanes, en el marco del plan Paso a Paso, se encuentra en la etapa 3, de preparación, que establece que se podrán desarrollar actividades deportivas de naturaleza colectiva, con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 personas en lugares abiertos. No obstante, estas actividades no podrán contar con público. Este avance para este tipo de actividades requieren algunos requisitos antes de retomar su funcionamiento, como es la elaboración de un protocolo por parte del interesado que señale cómo operarán y trabajarán en esta nueva etapa, en la cual se debe considerar las medidas preventivas COVID-19 para evitar contagios de este virus, asegurando el distanciamiento social, la habilitación de medidas de seguridad e higiene en las diversas áreas que comprende el recinto o la actividad a desarrollar. El paso 3 de preparación, que establece que se podrán desarrollar actividades deportivas de naturaleza colectiva con un máximo de 5 personas en lugares cerrados y 25 personas en lugares abiertos. Estas actividades no podrán contar, por supuesto, con público. De todas formas, antes de iniciar estas actividades, se debe presentar, por supuesto, el protocolo a la Seremi de Salud, donde detallen todas las medidas, tanto de aforo, de acceso, de mantención de las medidas preventivas de coronavirus que adoptará la organización que esté pretendiendo tomar inicio a estas actividades. Es que la actividad deportiva, no gimnasios, hay que hacer una diferencia. La actividad deportiva, dígase, canchas de futbolito, canchas de pádel, que entiendo que mucha gente le gusta el pádel, sí pudiesen funcionar previa autorización de protocolos ante la Seremi de Salud, y entiendo que esta gente que administra estos gimnasios ya está presentando los protocolos a la autoridad sanitaria. La autoridad sanitaria los tiene que revisar, visar, chequear, y se pudiesen dar. Porque acá, por ejemplo, el dueño de la cancha de pádel tiene que presentar el protocolo a la autoridad sanitaria. ¿Cómo va a funcionar esto? No es cada uno que vaya a jugar cada vez que tenga que pedir autorización, no. El que administra la cancha tiene que pedir, enviar el protocolo a la autoridad sanitaria. Asimismo, por ejemplo, el que tenga una cancha de baby fútbol, futbolito, tiene que solicitar la autorización y el envío del protocolo. El mismo municipio que administra los gimnasios de la comuna tiene que presentar un protocolo por gimnasio de acuerdo a la actividad deportiva que se desarrolla en cada gimnasio. La Seremi de Salud recalcó que en estos protocolos, que deben ser enviados al correo protocolos.das12@redsalud.gob.cl, luego serán fiscalizados durante su funcionamiento. Manifestó que como comunidad debemos ser cautelosos y responsables en cada paso que damos para asegurar el avance gradual y sostenido.
Si no somos responsables y dejamos de cumplir las normativas y el autocuidado, retrocederemos en lo avanzado y podríamos retornar a uno de los pasos anteriores. Y como lo anunciamos también en nuestros titulares, el equipo de la Biblioteca Municipal desde el día de hoy estará recibiendo a toda la comunidad quienes necesiten apoyo y orientación con respecto al relleno de formularios para solicitar el 10% de su AFP. Se atenderá desde las 10 de la mañana y hasta las 13 horas. Más detalles en la siguiente nota. La Municipalidad de Natales, con el fin de apoyar a la población con respecto al retiro del 10% de la AFP, se facilitó la Biblioteca Municipal, ubicada en calle Filippi, para que puedan acercarse y obtener una ayuda y orientación para el retiro de su dinero. Esta mañana, con presencia del alcalde de la comuna, Fernando Paredes Mancilla, quien hizo un llamado a toda la población que no tenga acceso a internet y que se acerquen hasta este lugar para que puedan ser ayudados con los formularios que solicita cada una de las AFP. Claro, nosotros como funcionarios de la Biblioteca Municipal estamos a disposición de nuestra comunidad para poder apoyarlos y brindarle también la ayuda necesaria para que puedan hacer el retiro del 10% de su AFP. Nos hemos dado cuenta, ha venido gente mayor a hacer los trámites de tempranito y nos hemos dado cuenta que muchos de ellos no manejan lo que es las redes, entonces necesitan el apoyo también. Nosotros le estamos brindando apoyo y ayuda para hacer sus retiros para que sea con seguridad. Nos hemos dado cuenta también que personal mayor no tienen correo electrónico, no manejan eso, entonces también se le está creando su correo electrónico, se le está entregando sus claves al adulto mayor, se le entrega todo anotado, se le ayuda en todo y se le hace la solicitud como corresponde. Ya hemos atendido a varias personas mayores y le hemos hecho su retiro del 10% con éxito. Y nosotros, desde el punto de vista municipal, planteamos quizás esta posibilidad de colocar al servicio también de nuestra comunidad, nuestra biblioteca pública, que aquí está a cargo don Arnaldo Montenegro, con su personal. Y creo que ya esta es una infraestructura que va a estar abierta al público desde las 10 de la mañana hasta las 13 horas. Esto, obviamente, el día sábado, domingo no va a funcionar, pero funciona hoy día viernes, y el día lunes, hasta el día viernes, del día 3 de agosto hasta el 7 de agosto, va a funcionar en este mismo horario, en la mañana, de las 10 a las 13 horas. Lo bueno, lo positivo, es que ya hay gente que lo ha ocupado. Aquí a primera hora ya han pasado ya varias personas, y entre ellos adultos mayores, que incluso hemos percatado que para hacer el trámite, inevitablemente tienen que tener un correo electrónico. Que la biblioteca pública obviamente está a disposición en estos momentos a partir de hoy viernes y hasta el próximo viernes, ¿no es cierto?, en el horario de día 13 horas, para todas aquellas personas de la comunidad, ¿no es cierto?, que por distintos motivos no tienen internet en su casa, no tienen un computador, quizás les es engorroso el trámite para ellos, ¿no es cierto?, porque no todas las personas se manejan en estas tecnologías. Entonces, muy bien pensado de parte de nuestro alcalde, ¿no es cierto?, conversamos el tema y se dispuso que la Biblioteca Pública Municipal, ¿no es cierto?, de Puerto Natales, entregue este servicio, esta ayuda a nuestra comunidad. Les puedo decir que hoy día comenzamos a las 10 de la mañana y con bastante gente, ¿no es cierto?, a la fecha, ¿no es cierto?, ya llevamos más o menos el orden de 8 personas que han venido a hacer el trámite aquí en la biblioteca. También, ¿no es cierto?, comentarles que nuestras funcionarias, ¿no es cierto?, de la biblioteca están dispuestas para ayudar, orientar, ¿no es cierto?, a las personas. Comenzó el día de hoy y se extenderá hasta el viernes 7 de agosto en la biblioteca municipal de 10 a 13 horas. Un aporte importante durante estos días de pandemia, en la cual este retiro de dinero vendrá a ayudar a gran cantidad de personas que se han visto afectadas por la pandemia, incluso en muchos casos la pérdida laboral. Por tanto, este ingreso económico queda estancado. Se extiende la invitación a toda la comunidad natalina que no tenga acceso a internet o para quienes no saben hacer este trámite, acercarse hasta la biblioteca pública, en donde van a poder ser orientados por los funcionarios a disposición de la comunidad. Por cierto, que se genere este tipo de atención siempre va a ser muy positivo en un momento tan especial donde la gente está expectante por hacer este trámite y obtener su 10% del fondo de pensiones.
tienen el espacio de la biblioteca municipal, los computadores para libre acceso, para hacer sus trámites y internet, y si necesitan asesoría y ayuda para hacer su retiro del 10%, nosotros como funcionarios municipales vamos a estar disponibles para la comunidad. Hacemos un alto en las noticias y ya retornamos con más. Pickout. Pickout es la app de pedidos de Puerto Natales. Pide online, pide rápido y fácil, pide Pickout. Si quieres comer sushi, una hamburguesa o una crujiente pizza, ahora la tendrás en la puerta de tu casa. Restaurantes, comida rápida, pizzería, cafetería y lo mejor de nuestra ciudad está en un mismo lugar. Pickout, la app que Puerto Natales necesitaba. Descarga Pickout en tu celular desde App Store o Google Play. No te quedes con las ganas. Pide rápido y fácil. Pide Pickout, la nueva aplicación de pedidos. Pickout, con el aporte y apoyo de la ilustre Municipalidad de Natales. Juntos por un invierno más seguro, más responsable y más unidos. Cuida tu salud y la de todos. Campaña Invierno Natales 2020. Proteja sus instalaciones de agua y gas por las bajas temperaturas. Realice mantención de caños en calentadores, principalmente en combustión a leña. No descongele nunca las cañerías con fuego. Las puede reventar o generar un incendio. Mantenga limpia y despejada de escarcha y nieve el frontis de su hogar, lugar de trabajo y local comercial. Estas son algunas simples recomendaciones que nos harán más llevadero este invierno. No olvide nuestro fono emergencias 800-560-300. Campaña Invierno Natales 2020. Ahora más que nunca debemos cuidarnos entre todos. Natales, ilustre municipalidad. De regreso con las informaciones, ayer en Natales se produjeron dos accidentes de tránsito, la cual dejó como saldo 4 personas heridas. El primero de ellos se produjo pasada las 17 horas en la famosa curva del Bucanero, que tanta problemática trae, ¿eh? Y otro hecho, dos conductores que resultaron con contusiones múltiples en una colisión ocurrida anoche a las 20:30 horas en la ruta 9 con calle Libertad. Ayer en Puerto Natales se produjeron dos accidentes de tránsito, la cual dejó como saldo a 4 heridos. El primero de ellos se produjo pasadas las 17 horas en la ruta 9, a 500 metros al norte de la rotonda de acceso a la ciudad, donde se ubica la trágicamente conocida Curva del Bucanero. En el lugar, la conductora de un vehículo Honda Civic, color amarillo, perdió el control por el reventor de uno de sus neumáticos, saliendo despedida de la máquina de la ruta, chocando contra un árbol al interior de la propiedad donde se ubica el casino de oficiales del ejército. Buenos días, el día de ayer se registraron dos accidentes de tránsito en la comuna de Puerto Natales. El primero fue alrededor de las 5 de la tarde, en que una pareja que iba en su vehículo particular en camino al sector de Torres del Paine por la ruta 9, uno de sus neumáticos se reventó, ocasionando que el conductor perdiera el control del móvil, volcándose a un costado derecho de la ruta. Esta persona fue atendida por personal del SAMU y posteriormente trasladada al servicio de urgencia del Hospital de Puerto Natales, donde se le pudo diagnosticar una fractura en el sector de la columna, por lo que quedó con lesiones graves. El segundo accidente de tránsito ocurrió el día de ayer alrededor de las 7 de la tarde, donde un taxi que transitaba por la ruta 9, en el momento de doblar a la izquierda para ingresar a Avenida Libertad, fue colisionado por un vehículo de color rojo de marca Audi que transitaba por la ruta 9 en dirección hacia Casas Viejas, el cual impactó el vehículo, generando un accidente de tránsito en que el conductor del taxi resultó con lesiones de carácter leve.
Hago un llamado en este momento a mantener una conducción a la defensiva, siempre a velocidades prudentes para poder evitar cualquier tipo de inconveniente y así poder evitar algún accidente que podría terminar en algún desenlace fatal. A raíz de lo anterior, el vehículo resultó con daños de consideración en su carrocería. Por su parte, tanto la conductora como su acompañante sufrieron diversas lesiones, siendo trasladados al hospital Augusto Esman Burgos por la ambulancia del SAMU. En el otro hecho, otros dos conductores resultaron con contusiones múltiples en una colisión ocurrida anoche a las 20:30 horas en la ruta 9 con calle Libertad. En el lugar colisionaron un taxi colectivo marca Chevrolet con un vehículo marca Audi. Ambos accidentes se fueron atendidos por personal del SAMU del Hospital Augusto Esman, hasta donde fueron trasladados los lesionados y por los voluntarios de la unidad de rescate del Cuerpo de Bomberos. Y atento a la siguiente información, la ilustre Municipalidad de Natales, con apoyo del CESFAM, doctor Juan Enrique Losich, realizó la toma de test de PCR a los funcionarios que ejecutan trabajos en las calles de nuestra ciudad. Esto conforme a la búsqueda de trazabilidad y focos en la comuna. Como una forma de prevenir y reforzar el testeo masivo en el país, la ilustre Municipalidad de Natales, con apoyo del CESFAM, Dr. Juan Losich Pérez, realizó la toma de test PCR a los funcionarios que ejecutan labores en las calles de la ciudad. La idea se enmarca dentro de las diversas medidas ejecutadas por la municipalidad para detectar con anticipación casos de coronavirus en funcionarios. En ese contexto, el edil de Natales señaló que la toma de estos exámenes se realizó producto de la preocupación por los funcionarios municipales. Va a ser algo habitual, principalmente para el personal que está haciendo labores de extracción de basura y también de aseo y ornato. Paredes resaltó que esto le da tranquilidad a los trabajadores municipales que andan expuestos en sus faenas diarias y destacó la labor que realizan ellos y el Servicio de Salud Primaria. Yo quisiera valorar y también agradecer el trabajo y el compromiso que ha asumido el personal del Centro de Salud Familiar, el CESFAM, porque en definitiva son ellos que van a tener que llevar a cabo este proceso periódico de toma de exámenes PCR a nuestra gente. El profesional a cargo del procedimiento, Cristian Villalón, subrayó el trabajo colaborativo entre la salud primaria y la salud secundaria para prevenir el coronavirus. Hay una coordinación bien grande entre la Seremi, el CESFAM y el hospital para dar esta trazabilidad. Hemos estado en toda la semana yendo a diferentes tipos de instituciones para lograr la trazabilidad. Por su parte, la encargada de la Unidad de Medio Ambiente, Aseo y Ornato, señaló que producto de la pandemia se modificaron los turnos de los trabajadores de exteriores. El personal de aseo tiene un turno único para que ellos trabajen solamente en la jornada de la mañana. El vertedero también funciona hasta las 2 de la tarde y el sistema de recolección. Lo adelantamos para que hicieran lo más rápido posible la recolección y la gente pudiera permanecer el mayor tiempo posible en sus casas, indicó Fabiola Vigar. La toma de exámenes se realizó durante toda la semana en la maestranza municipal, realizando los test PCR a los funcionarios encargados de despejar nieve y escarcha de la ciudad. La iniciativa se seguirá replicando por los próximos meses en todos los funcionarios que se encuentren expuestos al COVID-19. Vamos a conocer el estado del tiempo para nuestra ciudad. El tiempo para Puerto Natales para este día sábado 1 de julio presentará una mínima probable de 3 grados bajo cero y 2 sobre cero. Se espera agua-nieve en horas de la mañana del día sábado. El resto del día, nubosidad parcial. Para el día domingo se espera una mínima probable de 1 grado bajo cero y una máxima probable de 4 grados. Nubosidad parcial con vientos entre 40 y 60 kilómetros durante madrugada y mañana y nubosidad parcial para el resto del día domingo. A continuación vamos a ver y escuchar la entrevista de actualidad. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a toda nuestra comunidad de Viento Sur Comunicaciones. Como ya lo estamos haciendo habitual y todos los días, estamos conversando con cada uno de los concejales de nuestra comuna de Puerto Natales. En esta ocasión tenemos a don Alfredo Alderete, con quien vamos a conversar claramente sobre la contingencia, como lo hacemos todos los días, sobre cómo ha sido el manejo también por parte del municipio con respecto a los beneficios.
¿Cómo está, don Alfredo? Muy buenas tardes. Hola, Miguel. Muy buenas tardes. Un saludo para ti, para todos los funcionarios de Viento Sur y especialmente a los televidentes que realmente siguen estos programas que son tan importantes y que hace este trabajo que haces tú. Qué bueno, don Alfredo. Bueno, para comenzar e ir de lleno también, que nos comente también cómo ha sido usted, qué le parece su opinión, sus comentarios con respecto al trabajo de la municipalidad justo en días de pandemia, cuando comenzó ya en el mes de marzo. Bueno, mira, realmente aquí se ha hecho un trabajo muy enorme con alto esfuerzo, porque realmente esta pandemia del coronavirus nadie lo tenía presupuestado ni tampoco estaba en ninguna agenda. Realmente fue algo tan imprevisto y bueno, a medida de eso se han ido tomando todas las precauciones necesarias y hemos visto de que aquí en Natales especialmente la gente ha tomado conciencia realmente de lo que estamos pasando. Y eso nos lleva a una tranquilidad que la educación sanitaria que tiene la gente ha ayudado mucho a poder amortiguar esto. Y aquí nosotros como municipalidad hemos hecho un trabajo mancomunado donde realmente se han unido varios esfuerzos, la municipalidad, la gobernación, el ejército, que realmente han trabajado en conjunto a fin de darle solución y ayudar a la gente que realmente más lo necesita. Y en ese aspecto, todos sabemos que en el mes de mayo la municipalidad realizaba su aniversario, que era algo típico que teníamos todos los años, con diferentes actividades que era del gusto de la gente. Este año optamos no hacerlo, porque realmente significaba un gasto y ese dinero fueron todos destinados para ayudar con canastas familiares y ayudar a amortiguar un poco esta situación. Porque realmente la pandemia realmente ha tocado a todos y a cada uno de los habitantes de nuestra comuna. Y eso ha sido un perjuicio enorme. Aquí ya no existe la clase media, que la clase baja o la clase alta. Bueno, sabemos que todavía realmente está mucho mejor, pero la clase media como que desapareció. Había gente que realmente tiene sus bienes, todas sus cosas, pero hace 4 meses que a lo mejor quedaron sin trabajo y eso ha significado una merma en su domicilio. Eso ha significado un gasto extra. Y realmente yo creo que ahí es donde tenemos que estar como autoridades y la municipalidad como administradora de los bienes natales ayudando a esta gente. Y yo creo que eso es lo que se ha hecho hoy día. Y realmente tenemos una conformidad. Aquí se han entregado miles de canastas familiares, los COVID, de los kits de aseo, que realmente también han ayudado mucho. El caso de los pagos de arriendo, que también ha ayudado harto, porque realmente toda la gente no tiene los dineros en este momento como para pagar. Y además está existiendo mucha cesantía. Y en eso hay que poner hincapié de que realmente tenemos que ayudar a toda nuestra gente a pasar estos momentos ingratos que se están pasando, pero yo creo que con fe en Dios vamos a salir adelante y vamos a volver a nuestra normalidad. Nos sumamos justamente a esas palabras, don Alfredo. Acá hay una crisis bastante importante, bueno, a nivel mundial, que es la pandemia, y también esta pandemia ha traído bastante digamos, controversia con respecto a los ingresos económicos que se han perdido por gran cantidad de personas, los ingresos a sus hogares, para como cosas tan necesarias como es el alimento, entre otras. ¿Qué le parece a usted también cómo se ha llevado a cabo este trabajo por parte de las autoridades con respecto a ello? Lo difícil que ha sido pagar un arriendo. Sabemos también que el tema del rubro turístico, que es uno de los ingresos más importantes acá en la provincia de Última Esperanza, está, no se sabe, es una incertidumbre justamente, y que se busca también generar este plan paso a paso, don Alfredo. Sí, efectivamente, como lo dices tú, Miguel, el sector turístico realmente es una fuente de ingreso para el desarrollo natal.
se ha visto mermado por todas estas situaciones. Hemos visto que realmente 4 meses el sector turístico tuvo que parar en todos sus aspectos, lo que fueron hoteles, hostales, hostería, realmente la locomoción de los buses turísticos. Eso se ha visto que realmente ha tenido un decaimiento muy enorme. Y yo creo y esperemos de que ojalá este problema de la pandemia se solucione pronto para que esta gente pueda tomar nuevamente ese rumbo. Yo te digo, en ese aspecto hemos estado preocupados. Hoy día justo tuvimos una reunión extraordinaria donde se sacó una ordenanza de que realmente la gente, el turismo, los restaurantes que están cerrados por 4 meses, se le va a dar mucho más facilidad a la gente para poder pagar. Para lo cual, lo que tenían que pagar ahora en el mes de julio, eso se va a postergar hasta enero del otro año. Se va a pagar lo que corresponde al primer semestre del próximo año y ahí habría que agregar una cuota de esta. ¿Y tú vas con intereses o no? Habría que hacer la otra. ¿Es con intereses? ¿Sí? ¿Es con intereses? No, eso va sin interés. Realmente va sin interés porque realmente eso lo decretó el Estado, pero las municipalidades tienen que ser autónomas, donde el alcalde toma la resolución con el acuerdo del consejo. Y hoy día nosotros acordamos eso, porque tenemos que velar por nuestra gente, ayudar a nuestra gente. El desarrollo de nuestra comuna pasa por lo que hagamos como comunidad. Y yo creo que realmente las inversiones, el caso tenemos que ver los hoteles, los hostales, han estado cerrados estos 4 meses, están sin público. ¿Por qué? Porque han estado cumpliendo las normas sanitarias. Los restaurantes no tienen movimiento. Así que esperamos de que la gente al menos darle amortiguar un poco esta situación, y es por eso que hemos ido acordando cosas que van en beneficio de ellos. Aquí no se va a condonar la deuda, sino que se le dan las facilidades para que paguen los tiempos correspondientes, y eso se está haciendo con el propósito de ayudar, que realmente la gente en este momento no cuenta con lo necesario, pero creemos que todo lo que está relacionado al sector turístico y al comercio en general va a ser igual, como pasa también con los negocios chicos, que digamos, de barrio. Exacto. Sabemos que también han pasado problemas y también tienen las facilidades a fin de que ellos puedan ir de a poco reponiendo nuevamente sus actividades, y esperamos que de aquí a fin de año esté todo solucionado y la gente pueda volver a la normalidad. Exactamente, don Alfredo. Todos esperamos que esto ya vaya pasando y que se vayan activando más protocolos para que esto vaya volviendo a una nueva normalidad. Don Alfredo, también consultarle, bueno, hace unos momentos, la Seremi de Salud habló sobre la etapa 3 del plan Paso a Paso, donde las actividades deportivas deben enviar un protocolo a la Seremi de Salud para ver cuándo podrán retomar su funcionamiento. Esto también da otro paso a las mismas actividades deportivas, que es tan importante cuando estamos todos encerrados. ¿Qué le parece a usted esto? También sabiendo de que van a existir protocolos, obviamente, de sanidad. Son 5 personas en un lugar, no se van a abrir los gimnasios, sino que solamente la actividad física, digamos, en este caso, pádel o futbolista, cosas así. ¿Qué le parece a usted también lo que salió por parte de la Seremi? Claro, yo realmente creo, como lo decían de antes Miguel, Natales ha tomado conciencia sobre lo que es la pandemia. Sabemos el daño que produce esto, la muerte, y realmente merma en todas las actividades. Yo creo que nosotros aquí hemos sido un poco cautelosos, hemos respetado a las autoridades sanitarias las medidas que nos han impuesto, y eso nos está llevando paso a paso, ahí avanzando para tratar de volver un poco a la normalidad. Todo en forma general no vamos a volver, pero de a poco vamos avanzando. Y en ese aspecto yo creo que ahora el paso 3, que es el que recién acaba de decir tú, creo que es muy importante porque la gente va a poder practicar un poco de deporte tanto al aire libre o 5 personas en un recinto sin gimnasio. Y eso realmente va dando la confianza y la seguridad que vamos avanzando. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque la gente va a salir de su encierro que tiene hoy día.
Hoy día vemos que hay personas que están 4 meses encerradas en la casa. No han podido salir a ningún lado. Y yo creo que esto va a ir de a poquito dando la pauta para poder seguir avanzar. Pero eso no significa que no tenemos que relajar. Exactamente. Nosotros no tenemos que relajarlo. Tenemos que seguir con la medida sanitaria. El lavado de las manos, realmente usar el gel, el distanciamiento entre las personas y usar mascarilla, que es importante. Eso sabemos que uno, la mayoría de gente no está acostumbrada. Y hoy día hemos visto en la calle a gente que anda sin mascarilla. Yo recomiendo que la gente debe usarla por la seguridad de ellos mismos y de todo el entorno que uno tiene. Porque es el único modo que podemos ir superando. Estando ya en la etapa 3, estamos avanzando, hemos dado un paso importante. Pero tenemos que seguir, no relajarnos, y seguir cumpliendo todas las normas. Y el deporte, yo creo que es importante la actividad física que va a poder realizar la gente, y de a poquito nos vamos a ir juntando para que lleguemos en un momento en que a lo mejor podamos abrazarlo todo nuevamente. Justamente, don Alfredo, con las palabras que usted dice, hay bastante, digamos, los comparto realmente, porque acá se está dando este protocolo que es una etapa 3, pero sí, esto va con la responsabilidad de las mismas personas. O sea, si acá no hay responsabilidad, tanto de, bueno, digamos, de nosotros mismos, como tanto de quienes son dueños de los gimnasios que puedan reabrir, no sacamos nada, porque si no vamos a volver quizá, y peor, puede ser. Entonces, por lo tanto, acá hay que respetar el tema del autocuidado, el hacer cada uno de los protocolos que pide también desde el Ministerio de Salud, y también por eso también comparto lo que usted menciona. Consultarle, don Alfredo, con respecto a las barreras sanitarias, sus opiniones, cómo fue, digamos, cómo ha sido también el trabajo desde el Servicio de Salud, tanto como de carabineros y de personal militar. Sí, yo te aquí en ese aspecto, yo felicito realmente a las instituciones, a la Seremi de Salud que está trabajando en la barrera sanitaria, al Ejército y Carabineros. Yo creo que han cumplido un papel muy preponderante, porque realmente han impedido la entrada de personas que llegan, que quieren venir a pasear a Natal. En este momento yo creo que la gente no tiene que relajarse, reitero. Tenemos que pensar de que nos podemos andar paseándonos, porque todavía no es el momento oportuno. Y la barrera sanitaria, yo creo que han cumplido ese papel. E igualmente el control que hacen ahí, muy expedito y realmente muy estricto, para dar el paso a personas que vienen a Natales o que quieren salir de Natales. Yo creo que en ese aspecto la barrera sanitaria ha sido muy, pero muy importante, por el resguardo que hoy día tenemos en quién sale y quién entra. Eso realmente nos ha dado una seguridad, y en ese momento yo quiero destacar y felicitar a la Seremi de Salud, el trabajo que ha hecho junto con Carabineros y el Ejército, que realmente están las 24 horas al día disponibles e impidiendo la salida y la entrada de personas que realmente a lo mejor no tienen nada que hacer, sino que quieren pasear. Ahora la gente, en caso de enfermedades y por problemas de otra índole, de urgencia, que puedan salir o puedan entrar, estaría bien, porque tenemos que ser muy celosos en lo que estamos haciendo si queremos seguirnos protegiendo de que realmente el coronavirus no nos afecte tanto aquí en nuestra comuna. Exacto, todos esperamos que todo vuelva a, de alguna forma, a la normalidad, y para eso tenemos que todos cuidarnos y protegernos. Don Alfredo, acá también nosotros como medio de comunicación, en realidad me hago yo responsable, tenemos dos pandemias. Una, bueno, es la crisis que estamos viviendo con el coronavirus, y la otra es el invierno que bajas temperaturas que ha sufrido nuestra localidad. No se veía hace mucho tiempo, así estuvimos conversando también con un experto en climatología, que es Nicolás Butorovich, que nos explicaba y nos mencionaba que el mes de junio ha sido uno de los más fríos de que se ha registrado en la historia en Puerto Natales, lo que también ha afectado a muchas personas, bueno, con la rotura de cañerías,
la baja presión del gas y mayormente a las personas de los sectores rurales, entre ellos también los huertos familiares. Sí, referente a eso, Miguel, te puedo decir que realmente hacían años que no teníamos este invierno que hemos tenido. Y realmente que lo que llamaba la atención es que ha sido un invierno muy frío, porque hemos visto temperaturas que hemos tenido más bajas que en Antártida. Exacto. Y eso llama la atención, porque realmente viene en perjuicio para todo, tal como lo decía, el caso del gas, que tuvo una baja, y eso, bueno, había ocurrido años atrás que también había pasado lo mismo. Sabemos de que a veces hay cosas que son imprevistas y que ocurren de momento. A veces nos molesta, pero también tenemos que aceptarla porque las inclemencias nos llevan a eso. Ahora el caso del agua también. Y yo creo que aquí en Natal, al menos, gracias a Dios, la gente tiene preocupación y ha tratado de proteger todas sus instalaciones a fin de no tener problemas. Los problemas van a seguir pasando. Pero yo creo que hemos tolerado bien, además, con la pandemia y el frío, la unidad de las autoridades de los diferentes estamentos, hemos podido ir un poco como amortiguando esto. Y eso ha ayudado de que realmente el invierno lo hemos ido tolerando. Ahora, en el caso de los huertos y todas esas cosas, sabemos que hay muchas dificultades porque realmente ellos no tienen el agua potable que tenemos nosotros. Así que yo creo de que esto, en las condiciones que vamos, los proyectos que ha estado presentando la municipalidad, con el tiempo, un tiempo más, yo creo que se va a ir mejorando todo lo que es instalación de los consumos básicos en la parte rural. Y eso va a ayudar a que tengamos un mejor bienestar y pasar entre las familias. Y así que en ese aspecto, creo que las condiciones van a mejorar. Y realmente el invierno va a quedar esto como una anécdota más junto a la pandemia con el invierno. Y eso uno lo deja tranquilo porque realmente yo siempre estoy visitando gente, estoy aportando a la gente y yo creo que con eso uno tiene el deber cumplido de que para eso fuimos elegidos. Así que en ese aspecto yo le quiero dar un abrazo gigante a toda mi gente de Natales. Decirle, cuídense, realmente sigan las indicaciones de la autoridad de salud y realmente de toda la autoridad, y es el único modo. Ya vamos ahorita a la tercera etapa, y es el único modo de que vamos a salir adelante y pronto vamos a volver a una normalidad que todos la necesitamos. Muy bien, nos quedamos con las palabras del concejal don Alfredo Alderete, justamente por lo que usted dice. Es que nosotros como medio de comunicación estamos realizando esta entrevista a todos los concejales para darle a conocer a la comunidad la labor que realizan ustedes y lo importante que ustedes estén también con la comunidad. Dejamos esta entrevista hasta acá, justamente en una nueva entrevista con don Alfredo Alderete Flores, concejal de Puerto Natales. Saludar a toda nuestra comunidad y muy, pero muy buenas tardes. Ya nos volvemos a encontrar en cualquier otro momento. Un abrazo, Miguel, que estés bien. Gracias. Y así ponemos punto final a nuestra edición nocturna de Noticias de Viento Sur Comunicaciones. Una próxima edición el lunes a las 8:30 de la mañana. Que tengan un buen fin de semana. Descansen. Buenas noches. Hemos presentado edición nocturna de Noticias de Viento Sur Comunicaciones. Lo más importante ocurrido en las últimas horas a través del 93.1, Canal 62 de TV Red y Facebook Live de Viento Sur Comunicaciones. Esto ha sido edición nocturna de Noticias. Viento Sur Comunicaciones. Lo ves, lo escuchas, lo vives. Edición nocturna de Noticias.
podemos cuidarnos del coronavirus? Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cúbrete la boca al toser con el antebrazo. Hazlo por ti y por todos. Más información llamando al 600-360-7777 o en gov.cl. Gobierno de Chile. Esta es una colaboración de la Asociación Gremial de Canales Locales de Televisión, AGTV.